familia de tejiendo con ángel bienvenidos a su videoblog hoy vamos a aprender a tejer este hermosa portatermo como te puedes dar cuenta mira está súper bien sostenido y eh, yo anteriormente tenía uno con el cual iba yo a la universidad y con este portaba yo un termo y nunca se me caía y así de esa manera pues no te, no te queman las manos y está padrísimo ahora estoy haciendo uno de rana y está muy bonito, así que déjame tu comentario si te gustaría que hiciéramos de alguna otra figurita Y a tejer se ha dicho, te invito a que compartas y que estés eh, tejiendo esta hermosa porta termo Para esas cosas calientes o muy frías que a veces te dan como temor a tomar Así que iniciamos a tejer Para este tutorial vas a necesitar hilazas en tono verde eh, esta es un poco más gruesa la que yo estoy utilizando para un gancho número 2 y la blanca que estoy utilizando es para un gancho 1.5, es más delgada. Y también vas a utilizar una hebra de, esta, de hilaza negra, vas a utilizar tijeras y separadores de puntos. Recuerda que los materiales los puedes sustituir por los que más te gusten. Ah, y vas a necesitar un termo, obviamente. ¿Vale? Así que a tejerse dicho. Bien, mira, entonces aquí para iniciar, yo voy a utilizar, mira, mi vaso y voy a formar punto base. Y vas a tejer así, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

que quede a la mitad. Yo voy a tener, tomar como referencia la aquí. Mira. Incluso lo puedo agarrar un poquito más abajo, pero lo ideal es que esté un poquito menos abajo de la mitad. Pero mira, todavía me hace falta. Como con otras tengo 40, a ver. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49 50 51 52 53 54 55. A ver, según yo con 15 ya daba esta cosa. Y sí, mira, aquí ya está. Con 15 cadenitas ya da, pero yo le voy a quitar um, a ver, espérame, lo voy a bajar un poquito más y a ver, lo voy a quitar unas 2 4 5, le voy a quitar 5. La voy a dejar con 50, ¿vale? Así que hago desbarata entonces bien, ya una vez que tienes la circunferencia, mira, vas a cerrar, vas a destorcer primero tu cadena. Aquí ya está, mira, vamos destorciendo, destorciendo, destorciendo. Y aquí mira, vas a pegar en la primer cadena. Listo. Entonces, aquí mira, vas a pegar acá y vas a subir con una cadena y vas a meter aquí mismo un medio punto, uno. Y te vas a ir un medio punto. Vamos a tejer en punto X para que nos quede bien cerradito. Este, uno. Este, aquí avanzo uno. Ya viste. Y así te vas a ir un, un punto eh, por cada cadena que tú tengas. Vas a tejer un medio punto, punto X. Hasta terminar. Ya viste. Aquí avanzo. Meto uno. Y listo. Avanzo. Meto uno y listo. Este, y así te vas a ir hasta terminar. Así que ahorita que terminemos la vuelta, yo te muestro cómo seguir avanzando. Bien, aquí ya terminamos. Mira, ya puse un punto sobre cada punto de los que hay en la cadena. Bien, ahora mira, aquí vas a colocar en este, en el primero. Mira, aquí vas a meter y vas a lazar de arriba hacia abajo lazo y tejo un medio punto vamos a trabajar a tejer en la espiral tejo otra vez 1 cargo coloco 2 cargo coloco 3 cargo coloco 4 cargo 5 6 y así te vas a ir ya viste te vas a ir tejiendo un punto 7 este 2

¿Por qué? Voy a meter un aumento porque ves que mi vasito es como este, es, mira, es, está como flaquito acá y va engordando, va engordando. Entonces, mmm, mmm, si lo hago recto, no le va a quedar. En el, caso de, eh, en el caso tuyo, yo te nomás estoy dando la idea de cómo lo tienes que tejer, pero en el caso tuyo, si está mmm, enteramente recto... Los mismos puntos que necesitas al inicio los tendrías que tejer. Yo, en el caso mío, solamente le voy a hacer 5 o 6 aumentos y así se los voy a dejar. Y voy a tejer, mira, aquí otra vez, uno y voy a tejer ahora. Eh, voy a ir tejiendo, voy a ir contando hasta tener 30 puntos: 1, 2, 3, 4. Hasta que tenga yo, um, no, mejor le voy a dar, le voy a terminar esta vuelta. Termino esta vuelta y te muestro cómo le voy a seguir tejiendo, ¿vale? Bien, aquí para la tercera vuelta, mira, vas a tejer un medio, un medio punto y avanzo, un medio punto y avanzo, ¿ya viste? Y te vas a ir un punto por un punto. Listísimo. ¿Ya viste? Y en esta vuelta, en esta tercera vuelta, no vamos a tener aumentos. Simplemente vamos a ir colocando un punto sobre cada punto. Para que nos dé, nos vaya haciendo eh, la forma del de conito del vasito. Así que a tejer se ha dicho. Y ahorita que termine la tercera vuelta, te muestro cómo seguir. Bien, aquí ya terminé la tercera vuelta. Vamos a iniciar la cuarta y vamos a tejer uno. 2 y aquí si sí voy a contar hasta llegar a... ¿Ves que el primer aumento lo hice a los 15? En el punto número 16 yo, yo tejí el primer aumento. Entonces aquí llevo 2, 4, 6 y este aumento lo voy a hacer cuando tenga yo 30 puntos. Así que este, en el punto número 31 voy a tejer 2 puntos juntos. ¿Vale? Ahorita que llegue yo al punto número 31 yo te muestro cómo hacer el, el aumento. Bien, aquí ya tengo los 30 puntos y aquí coloco en el 31, coloco 1, y aquí mismo coloco el punto aumento 2. Y entonces termino la cuarta vuelta, esta cuarta vuelta, 1, 2, 3, 4, termino la cuarta vuelta y doy una vuelta de un punto sobre cada punto, o sea, de la vuelta cuarenta, de la vuelta número 5, voy a dar un punto sobre cada punto. Para este, a hacer crecer un poco más mi tejido. Termino la vuelta número 5 y ahorita te muestro cómo tejer la vuelta número 6. ¿Vale? Entonces, ya sabes, vuelta número 5, un punto sobre cada punto sin realizar aumentos. Y yo te muestro cómo tejer la vuelta número 6. A tejer se ha dicho. Bien, entonces aquí, mira, ya voy a empezar la sexta vuelta: 2, 4, 5. Y aquí voy en la sexta y voy a tejer. Ahora voy a tejer un total de 40 puntos. Voy a tejer 40 puntos y cuando yo ya tenga los 40 puntos te muestro qué es lo que voy a tejer, ¿vale? Así que a tejer. Aquí ya tengo los 40 puntos, entonces en el punto 41 vas a trabajar 1 y 2 puntos juntos, ¿vale? Y de esa manera vas a tener el aumento de la vuelta número 6 y ya concluyes tu vuelta, ¿vale? Vas a concluir tu vuelta. Hasta llegar a la vuelta... Hasta empezar la vuelta número 7. Espérame. Bien, aquí empezamos la vuelta número 7 y vamos a empezar un punto sobre cada punto de los que hay en la vuelta anterior, en la vuelta número 6, entonces vamos a tejer un punto sobre cada punto sin realizar ningún aumento en la vuelta número 7, 8, 9 y 10. 7, 8, 9 y 10. Un punto sobre cada punto se vas a ir tejiendo sin realizar aumentos hasta terminar. Así que a tejerse ha dicho, y ahorita te muestro cómo seguir avanzando en la vuelta número 11 a tejerse dicho. Aquí mira, yo ya llegué a la vuelta número 10, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a dividir primero, antes que nada, aquí tus medios puntos, yo ya lo dividí en dos y eh, yo ya coloqué estos seguritos y me, eh, me salió que tengo 26 puntos. 20. Ajá, 26 puntos de un lado y 26 puntos del otro. En total, 56. Entonces, como base, tuve 53 cadenas y los tres aumentos y ya me salieron 56. Entonces, ahora eh, vamos a avanzar aquí y vas a tejer, ya después de que lo tengas dividido, vas a tejer 1, 2, 3, 3 y 4 puntos y 5. 5 puntos aquí ya tengo, cargo y voy a dejar 1, 2 y en este punto meto macizo de 1, 2 y 3 a cada 1, cargo macizo de 1, 2 y 3 a cada 2 y así hasta que tengas 8, ¿vale? Una vez que tengas 8 te eh, digo que... Bien, una vez que tienes 2, 4, 6, 8 vas a, a dejar 1, 2 y en el tercero metes medio punto 1. Cargo medio punto 2, cargo medio punto 3, cargo medio punto 4, cargo medio punto 5, 5, cargo medio punto 6 y listo. Ahora cargo y dejo 1, 2 y en el tercero método, macizo de 1, 2 y 3 a cada 1, cargo y coloco macizo 2, 2, 2, 2, 2, aquí llevamos 2 cargo y aquí coloco macizo 3 y así hasta que tengamos 8 de nuevo una vez que tengamos estos 8 te muestro cómo continuar entonces aquí mira dejo 1 2 3 y coloco medio punto 1 avanzo medio punto 2 avanzo medio punto 3 4 y 5 y listo ya terminé la primera mitad ya viste aquí ya está para que aquí coloquemos los ojitos de la ranita, ¿vale? Entonces aquí ya está esta parte. Ahora vamos por la siguiente. Inicias de vuelta. Vas a repetir: 1, 2, 3, 4, 5. Cargo, dejo 1, 2 y en el tercero meto y otra vez. 8 macizos y vas a repetir lo mismo que hicimos en este y en este y vas a terminar con 5 puntos de esa manera cuando termines yo te muestro qué es lo que sigue a tejer se ha dicho estoy en el otro extremo y mira ya tengo las cuatro los 4 ojitos y listo bien ahora vas a tejer de la siguiente manera vas a colocar acá mira un punto deslizado cuando termines y un punto deslizado con ese ya terminas en el siguiente punto y ahora vas a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así hasta tener un total de 100 cadenas. Cuando tengas 100 cadenas te muestro cómo pegar. Bien, entonces aquí ya tengo las 100 cadenas y mira, aquí lo que vas a hacer es que vas a colocar en este. Yo aquí puse este, este marcador para marcar que este era el quinto y ahora aquí tejer un punto deslizado avanzar al siguiente y tejer un punto deslizado mira aquí en este tejo un punto deslizado ay, punto deslizado y giro mi tejido y ahora cargo cargo y aquí meto en la primera cadena medio punto cargado uno cargo y aquí coloco medio punto cargado 2 y así me voy a ir en toda la vuelta vale así hasta terminar termino de trabajar los medios puntos cargados por cada cadena que tengo y ahorita te muestro cómo pegar y cómo hacer la otra tira para que quede bien este sujetado tu portavasos o tu porta termos vale así que a tejer ha dicho Bien, entonces aquí ya terminé la tira, mira Y entonces vas a meter en el punto de abajo, mira Yo solté el bucle con el que venía tejiendo Y vas a meter en el tejido de acá, mira Vas a pasar la hebra con la que vienes tejiendo hacia atrás Y este, este, mira, este con el que venías tejiendo Ay, ay, Ave María Santísima Diosito, ayúdame Ahí está Aquí ya está, listo Y lazo y ahora aquí y listo, mira. Aquí ya rematamos. El punto. Mira, uno y dos. Y tres. Y listo. Bien rematadito. Cortas. Y ya quedó. Vale, aquí ya quedó. Este ya quedó el remate por la parte del medio. Y mira, ahora aquí. Si tú te das cuenta. Eh, ah, bueno, mira, te explico por qué le voy a poner la otra. La mayoría los usan así. Con una, pero la verdad yo ya, ten, yo ya he tenido uno que tenía nada más esta tirita y luego cuando salía hacia caminar para como decoración, sí, lo puedes dejar con una tirita. Pero cuando lo usas en realidad, o sea, yo lo utilicé en realidad para salir a caminar y así, y pues no, no servía. Entonces yo tenía uno, en el que le eh, lo hice igual de ranita y acá en medio, mira, dejé uno, dos y en este tercero meto... Aquí mira, y en este tercero voy a trabajar lo que viene siendo otra vez. Una mira, aquí vas a dejar un pedacito largo de hebra para que lo podamos anudar al final. Y vas a tejer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, hasta que tenga 50. Bien, mira aquí ya tengo mis 50 cadenas. Entonces, si te das cuenta aquí también yo ya puse un segurito en la cadena número eh, bueno en el punto número 50 de la primer lazada que yo tengo. Entonces, aquí qué es lo que voy a hacer. Mira, acá en el punto número 50 voy a meter un medio punto, nada más así. Adrede porque yo quiero. No es cierto. No, aquí lo metes. Mira y dejes un punto deslizado y vuelves a tejer, pero ahora por la parte de adentro. Bueno, pasas esto hacia el revés, mira, y listo. Y ahora vuelves a tejer otros 50, 1 2 3 y así hasta tener 50 y ahorita te muestro cómo continuar. Bien, aquí entonces pego, eh, mira, pego, eh, dejo 1 2 y en el tercero pego con un punto deslizado y avanzo al siguiente punto y hago un punto deslizado giro mi tejido y ahora voy a regresar tejiendo lo que viene siendo un medio punto cargado por cada punto y así te vas a ir en toda la cadena ya donde nosotros pegamos así de de este acá y medio aquí te pasas y ya al final nada más hay que rematar acá ahora te enseño cómo remato y listo vale así que a tejer se ha dicho Bien, mira, aquí ya terminé lo que viene siendo mi, este, mi vuelta de los medios puntos cargados. Entonces, mira, aquí vas a tomar este. Mira, vas a jalarlo acá, en el siguiente punto. Y listo. Aquí ya más jalo en este. Mira. Y aquí hay que cortar. Listo. Ya corte, mira. Y ya quedó aquí. Ahora mira, aquí yo lo voy a anudar con estas dos hebritas. Para que ya quede súper bien. Y listo. Así lo voy a anudar. Ahora bien, una vez que ya tienes esto. Ya con esto, la verdad, quedan súper seguros. Mira, yo aquí ya quedó. Ahorita yo le escondo los hilos. Mira. Así ya quedó. Y esto ya te ayuda a cargarlo realmente bien. Y ya no se te va a ir haciendo de lado. Porque luego se hacían de lado. Y te lo juro. Es odioso que se te caiga el café cuando vas caminando. Entonces así queda súper bien. Ahora bien. Mira. Vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar una hilaza en tono blanco. Ah, yo, ya sabes que como es para mí. Yo todo lo hago en hilaza. Tiene que ser algodón. Tiene que ser fino. Porque es para mí. Entonces. Eh, mira. Aquí vas a tomar una hilaza. Y yo voy a utilizar una hilaza más delgadita. Pero voy a formar un punto. Mira aquí. Y mira, dejé un hilito. Si tú quieres dejarlo un poquito más largo, va a ser mucho mejor. Mira, si lo dejas más larguito, formas un puntito. Punto base. Y ahora vas a tejer. Mira, uno y dos cadenitas. Y en la primera cadenita vas a meter. Mira aquí. Vas a meter. Medio punto, medio punto en X, 1. Aquí mismo coloco medio punto 2. Aquí mismo coloco medio punto 3. 3. Aquí mismo coloco medio punto 4. Aquí mismo coloco medio punto 5. Aquí mismo coloco medio punto 6 aquí mismo coloco medio punto, 7, 8, 9, 9 y 1, 10, 10 medios puntos, y mira, 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 ahí está, y ahí está, ya quedó, mira, ya viste, ahí está, listísimo, entonces aquí Ay, ya, ya se me anda deshaciendo listo 10 aquí estamos no el punto 10 2 4 8 y Ay, se me deshizo 1 2 y 10 y listo ahora para cerrar la vuelta aquí mira lo que vamos a hacer es que vamos a meter en este otro lado y mira vas a mar a jalar este y ahora vas a jalar este listo jalas y corto y listo este hilito mira que tienes acá yo lo paso hasta este extremo con mi gancho mira de esta manera para que yo lo pueda um, ahora te vas a dar cuenta para que le hago esto que es para hacerle un nudito y mira ya después de que ya está aquí Bien fácil Vas a tomar tu, eh, Esta parte de, de donde está tu Tu tejido Donde tenemos los ocho macizos Mira, aquí lo vas a colocar Y vas a meter aquí, mira Y vas a lazar de este lado Lo que viene siendo este hilito, Aquí, listo Y luego de este otro lado Vas a lazar este otro hilito, ay, ay, Ave María Santa, aquí está. Mira, ahí está, listo, y ya quedó. Y ahora, acá, yo lo único que hago es lo siguiente: mira, y es muy rápido. Este, o sea, si colocas el, el ojito. ¿viste? Ahí está. Yo lo coloqué y listo. Ahora aquí ya nada más hay que anudarlo bien. Uno y dos. Lo termino de anudar y ahorita te enseño cómo va el siguiente paso. Ah, y eh, hay que hacer otro ojito igual que estos para pegar en esta otra parte. Dale, hay que hacer otro ojito. Bueno, en total tienes que hacer cuatro. Yo ya los hice. Ahora hay que tejer los otros, los que nos restan. Y ahorita ya te enseño. Yo los voy a anudar y ahorita te muestro cómo. Voy a anudar estos dos y ahorita te muestro cómo hacer la boquita. Mira, aquí ya está. Entonces, mira, ahora yo ya puse los dos ojitos. Ahora voy a tejer, voy a bordar, perdón, la boca. Entonces voy a sacarlo en dirección de este. Mira. Aquí es una, dos, tres. En la cuarta vuelta, después de. de antes de lo que viene siendo la, los ojitos. Y mira, yo voy a agarrar acá. Y listo. Voy a agarrar aquí. Así, 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 así. Y me voy a lanzar hasta este. Este otro acá, mira. Listo, y jalo. Mira, aquí ya está. Listo, listo. Y ahora, por la parte de atrás, voy a entrecoser. Mira, acá, mira. Mira, voy a entrecoser acá. O abordar, más bien dicho, a entrebordar. Okay, listo. Jalo. Y vuelvo a entrebordar acá. Y listo. Ahora aquí. Jalo y hago este mira vamos a hacer una una como tipo U así mira a ver. ahí está y luego aquí mira aquí ya está este es el primero y luego meto el siguiente ¿lo viste? y ahí está y otra vez vemos aquí listo hoy cosito lo jalo para que se afloje un poquito ¿Mm? Ahí está, mira. Ya quedó. Entonces, aquí ya nada más me voy a meter aquí mismo otra vez. Y listo. Oops. Aquí, listo. Y aquí atracito, anudo. Y listo. Uno, dos y tres. Y listo. Aquí ya está, mira. Y para que se ajuste, lo jalo con este. Mira, ya viste. Y ya se ajusta y ya quedó. <laughs> ya quedó. Entonces, ya quedó aquí. Otra vez. Anudamos. Y de esta manera vas a tejer a, a tener terminada la boquita. Y bueno, así como hicimos esta parte vas a, a hacer la otra, mira, aquí ya quedó este. Mira, yo nada más lo quiero así súper eh, sencillito, no lo quiero con acabos acá, lo quiero muy rustiquito, nada más que te como la imagen de que es un sapito, una ranita y ya. Y así lo vas a hacer con este otro para que tenga doble cara. A tejer a bordar y ahorita te lo muestro terminado. Bien familia de Tejiendo con Ángel hemos concluido este padrísimo y bellísimo tutorial en el cual mira este padrísimo porta termo está muy muy bonito ahí me encantó la decoración sencillita pero llamativa así como que ah wow muy 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 chulo así que yo espero que a ti te guste y que lo estés compartiendo en todos tus grupos de Facebook en todos tus grupos de WhatsApp y nos vemos en el siguiente video tutorial recuerda dejarme tu comentario y tu like y tu compartida. Así que ya sabes. Teje lo mejor de ti. Te dice tu amigo Ángel Hoyos de Tejiendo con Ángel. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Adiós.